Ya la estás pasando. Muy buenas tardes, vamos a iniciar. Estamos en el torneo de parejas. Es para terminar. Ah, no, todavía me comentan que todavía son de los encuentros individuales. Entre Iván Rosales y Ramón Sandoval. También la de plata. También la de plata con Castillo. Y la de... Ah, estamos viendo ahí al fondo la de plata contra Casquillo. Un momento más, les vamos a dar el marcador, cómo van ya, porque ya empezó a moverse el marcador entre Iván Rosales y Ramón Sandoval. A ver, déjenme checar el para confirmarlo. Vamos viendo que ya va ganando Iván Rosales, 3-1, y está ahorita en este tiro que va a ser... La carambola se va por muy poco, y ahora le queda un... probablemente va a tirar un... Está viendo que se le está complicando a Ramón Sandoval el tiro. Creo que una tabla no tiene mucho ángulo. Pero va a tomar la bola roja para tirar un registro por fuera. Pero se va a quedar corto en ese tiro. Y va a dejar un registro probablemente. Un registro para Iván Rosales. Miren, ahí está la ejecución, la corre y probablemente en el cuadro se la puede dar. No, se abre el tiro. Y continúa el marcador 3-1 en favor de Iván Rosales. Vemos a Ramón Sandoval. Una bohemia, una indio. Quien le choca la carambola y se va el tiro. Nuevamente está la oportunidad de Iván Rosales, que probablemente va a tomar un registro por fuera. Sí, lo vemos ahí, en ese registro que va a ser. Jalando la bola, el tiro creo que va a ser bueno al regreso. No va muy bien, muy buena. No cierra, vemos a Iván Rosales nuevamente en ese registro ahí por fuera. Y está tirando el recorte. Y la carambola creo que va a ser buena. Miren, muy buena con ese recorte que le acaba de hacer Iván Rosales.
Sí. El marcador ya se pone 5-1 en favor de Iván Rosales en contra de Ramón Sandoval. Vemos a Ramón Sandoval, quien probablemente va a tirar un registro. Nada más se trata de evitar el choque. Jaiber Castrillón, buenas noches. No se ve la partida de Castillo. Alex Núñez. ¿Cómo le fue a Nicandro? Qué sorpresa hay hasta el momento. Nicandro perdió. Te comento que Nicandro contra Arley Galeano le ganó a Nicandro. La de Casquillo está un poco retirada. Sí, estoy viéndolo desde aquí a Casquillo. Pero es un... Miren qué buena ejecución por parte de Ramón Sandoval. Y ahora va probablemente a tirar... Vemos ahora que se queda un poco corto Ramón Sandoval y está en su oportunidad Iván Rosales, quien probablemente va a tirar un pase bola dos vueltas, el cual está midiéndolo. Sí, efectivamente se va a animar por... Mire la ejecución, pero creo que se va a ir a la esquina el tiro. Y ahora está en su oportunidad Ramón Sandoval, quien si logra agarrar esta bola fina, podría meter un registro por dentro. Alex Núñez, ¿cómo le fue a Nicandro? Ya te comentamos que Nicandro perdió contra Arley Galeano. Saludos, claro que sí, Alex Núñez. Miren, se le vuelve ahí la carambola a Ramón Sandoval. José Caviativa, buenas noches. Buenas noches, gracias por seguir la transmisión de este formidable encuentro entre estos dos grandes jugadores, dos grandes maestros. Iván Rosales contra Ramón Sandoval. Vemos el jalón que va a intentar hacer Iván Rosales. No, miren, tira un rammer C y cierra perfectamente la bola. Y miren qué bonita carambola acaba de ejecutar Iván Rosales, pero no le queda tampoco nada fácil el siguiente tiro. Tendría que pensar en cómo lograr hacer un recorte. Miren el recorte y muy buena ejecución, muy buena carambola. Está jugando muy bien Iván Rosales, está tirando unos tiros con un grado de complicación, pero los está resolviendo muy bien. Una carambola de circunstancial. En un momento más les vamos a dar el marcador de Casquillo, quien está jugando también aquí en la mesa contigua. Lo que pasa es que está un poco retirada, está a dos mesas. Entonces, vemos que han parado. A ver, vamos a actualizar bien el marcador. Bueno amigos, el marcador va 7-3. Arriba el maestro Iván Rosales. ¿Cómo le fue a Nicandro? Nicandro perdió con Arley Galeano. Un buen partido. Alex Núñez, por favor, saludos. Ya le comenté. Amigos, compartan. Un amigo hace rato me dijo algo bien cierto. Muchos nos dicen, mueve tu cámara para allá, mueve para acá, dame el marcador. No, pero no comparten, amigos, hay que compartir. Hay que compartir, no nos quita nada. Buenas noches, entonces ya quedó descalificado. No, Nicandro no más jugó el primero.
Nicandro juega mañana, fue su primer pase, primer partido, amigos. Jugada dos vueltas del maestro Ramón Sandoval y viene bien, bien, bien. Y a ver si no se va igual que, se va igual que la 8-3. Carambola de 8-3. ¿Quién? Por favor. 7-3, lo corrigieron. No, ya lo corrigieron 8-3. Y bueno, 7-3 vamos a este marcador. 8-3. Se le logra ir por muy poco la carambola al Iván Rosales y ahora está en su oportunidad Ramón Sandoval, quien tiene una posibilidad de desarrollar un tiro a dos vueltas. Pero vamos a ver qué es lo que está decidiendo. Sí, se va por el tiro de dos vueltas, agarrando banda corta y en el cuadre probablemente se lo va a dar por la fuerza que está llevando la bola. Sí, vemos que el tiro le sale. Y ya son cuatro carambolas las que lleva Ramón Sandoval en contra 8 de Iván Rosales. Vemos ahora la posibilidad que tiene nuevamente dos vueltas con un poco de recorte para llegar exactamente a la esquina. Y creo que se va ahí la carambola, sí, se va. Daniel Mendoza, buenas noches. Entonces ya quedó descalificado Víctor Nicandro Herrera Aguilar. No, comentamos que perdió un encuentro, pero como todavía son por equipos, tiene todavía la posibilidad de jugar mañana y probablemente mañana pase. Hay que seguir a Nicandro, empezó jugando mal, pero después yo lo vi con mucha determinación y estuvo a punto de ganarle a Galeano. Entonces hay que seguirlo, todavía no está descalificado, no lo demos por descalificado. Es un encuentro, pero por equipo todavía no son muertes súbitas, puede continuar todavía en el juego. Alex Núñez, saludos, buenas noches. Juanjo JJ, saludos maestro Carlos Elías. Compartido, gracias Juanjo por el compartimiento que estás haciendo. Y a Jesús Pulido, qué buen recorrido de la bola. Y las cuadros responden excelente esas mesas. Sí, sin dudarle, mira, son mesas muy de mucha calidad. Aparte si tú hubieras podrías jugar un partido, te darías cuenta la velocidad que tienen. Están muy, muy, muy ágiles, demasiado veloces. Estaba platicando hace un momento con Johnny Alvarado, el cual me estaba comentando que sin duda domar a una mesa de estas es complicado. Entonces lo que tiene que hacer es cambiar un poco el ritmo de juego y jugar con menos poder, porque dice que desarrollan demasiado bien la velocidad. Miren qué bonito tiro hace Iván Rosales, pero creo que probablemente va a chocar esa carambola y se la va a dar. Miren, ese tiro es un tiro circunstancial en el cual le da la carambola. Continuamos. Sí, entonces Jesús Pulido, pues compartimos esa idea. Ricardo Escartín, saludos. Atentamente, la máxima potencia, Ricardo Escartín. Un saludote. Continuamos aquí, miren, vemos el tiro que acaba de realizar. Muy buena carambola por parte de Iván Rosales. Está jugando muy bien Iván Rosales, con mucha confianza. No sé si anteriormente ya estuvo entrenando en las mesas, pero sí se ve mucha, mucha calidad en cuanto a sus tiros. Tony Tigre, Johnny, ni a quién irle, dos gigantes de las tres bandas, sí. Pero se está imponiendo en este momento Iván Rosales en contra de Ramón Sandoval. Lo estamos viendo con la determinación que está tirando los tiros. Miren qué bonita, qué bonito ese registro que acaba de hacer. Y nuevamente le queda la posibilidad de volver a dar un jalón con la blanca, que es lo que es más idóneo. No se anima por tirar con la bola roja. Tiene que ser muy fina. Miren, la pasa por atrás, por enfrente, pero se va un poco largo y en el cuadre no le resulta. Les actualizamos en un segundo más el marcador para saber exactamente cómo van, porque ahorita fue una, no sé, serie 2 o 3 carambolas. Vemos a Ramón Sandoval, quien está en su posibilidad de tirar a lo mejor un tiro a dos vueltas o agarrar la bola fina. Miren, se anima por bola aquí fina.
el marcador 11-4 a favor Iván. Iván Rosales se está imponiendo a Ramón Sandoval. Se pone nervioso. Vemos a Iván Rosales. Probablemente va a tirar un reversé. Sí, miren la ejecución, pero se pasa por un poco. Ustedes están viendo el recorrido de la bola, por muy, le tiró muy quedito, pero miren, regresó hasta donde regresa la bola. En relación al partido de Casquillo, va muy arriba ya Casquillo. Hace un momento revisé el marcador y llevaba 17-4. Yo creo que ahorita ya va mucho más avanzado. Está jugando muy bien Casquillo y está imponiéndose en el encuentro contra Plata. Vemos a Iván Rosales. Quien está, probablemente se va a animar por un tiro de a dos vueltas, Iván Rosales, quien está viendo. Miren, la ejecución se va por un pase bola por fuera, con tantita contra, pero no, se le va la carambola y ahora esta es su oportunidad de Ramón Sandoval. El marcador 11-4 a favor Iván Rosales. Se le está complicando la partida a Ramón Sandoval. Ahí lo vamos a ver en su ejecución, en ese registro por dentro. Agarra muy bien la bola. Y la bola, el tanto va a ser muy bueno, miren, muy buena. Y ahora le queda lo por... Sí, ahorita... Todavía no sortea, entonces todavía te puede inscribir. Miren, vemos ese recorte que hace el... Ramón, y se le queda muy corta. 5 carambolas para Ramón, 12 carambolas para Iván Rosales, y ahora es su oportunidad Iván Rosales, quien le queda una jugada no fácil. Probablemente tendría que realizar un cambio de efecto. Sí, lo va a desarrollar. Pero miren, si hace el cambio de efecto, pero se va un poco largo. Y ahora en su oportunidad nuevamente Ramón Sandoval, quien probablemente va a desarrollar un recorte. Sí, lo está midiendo. Un recorte que tendría que llegar, yo creo que como al 3, muy bien ejecutado, pero el choque no le da la posibilidad de salir al tiro, a la carambola. Nuevamente es Iván Rosales. Vemos que tampoco le queda muy fácil Iván Rosales, pero probablemente se va a animar por un registro corto. Yo no le veo mucha opción. Va a tener que calcular el... No. Vemos que va a tirar un pase bola. Se va a ir hasta largo, hasta la banda larga. No, se va a la banda corta. Y miren qué bonita ejecución de esta carambola. No, sí, no, lo conozco muy bien. Una más para Iván Rosales, la cual ya lo pone en 13 carambolas contra 5 de Ramón Sandoval. Ramón Sandoval como que todavía no logra integrarse muy bien a la mesa. Y el partido pasado que jugó Ramón Sandoval, yo vi que se le complicó el partido a Ramón Sandoval, y hoy pues está nuevamente complicándose el partido a Ramón Sandoval. No ha logrado todavía sentar la estrategia para ganar este juego. Muy bien ejecutada su carambola por parte de Ramón Sandoval, lo cual ya lo está poniendo en 6 carambolas. Les comento que Casquillo le acaba de ganar a
al maestro Plata. Vemos el tiro que hace Ramón Sandoval. La carambola parece buena, va a cerrar lo suficientemente bien y le queda otra posibilidad de forzar la bola y tirar un registro. Vamos a ver qué decide Ramón Sandoval. Sí, se va a ir por un registro y la carambola va a ser buena. Y ahora estamos viendo ahí probablemente un tiro a dos vueltas. Mire qué bien agarra. Y aunque se va a quedar un poco corto ese tiro, y ahora está en su oportunidad nuevamente Iván Rosales. El marcador, se los vuelvo a mencionar, 13 para quien está en el tiro, Ramón Sandoval 7. Continuamos en este formidable encuentro realizado aquí en Stadium Club Villar. Vemos a Iván Rosales. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué onda? ¿Qué, el de parejas, a qué horas es o qué? ¿Eh? Ya ahorita que acaben estos. Vemos. 3.500. Son los mismos, ¿no? Sí. No, ese es Royal, creo. Royal. Pues dije que es más ligero. Que es más mejor. El cabrón le está metiendo, sí. Está invirtiendo. Muy buen tiro realizado en ese cambio de efecto que hace Iván. Va 13 Iván Rosales. 13-7. Favor Iván Rosales. Ahora que fuiste un panamericano por Estados Unidos, no, no. Y a lo mejor puede usted aquí con la pasaporte. Iván Rosales está en su posibilidad de probablemente va a tirar un registro corto. Sí, le está metiendo sin efecto para que se pueda alargar la bola y recortar lo suficiente para haga el efecto. Miren qué buena realización de su tiro. Y una para Iván Rosales. Yo pensé que era Alexander Salazar. No, es Iván Rosales. Rosana Aníbal de Luke. Sí, se puede. Continuamos aquí, vemos ahora el tiro de Iván Rosales que va en zigzag. Miren qué bonita ejecución y muy buena la carambola, lo cual ya lo está poniendo en... Dos carambolas más, yo creo que ya va en 15. Ahorita les actualizamos el marcador. Vamos a seguir viendo este encuentro. Dos. Iván Rosales ahora estamos viendo que... Ese tiro a dos vueltas. Y creo que va a cerrar lo suficiente. No, sí. Logra alcanzar a tocar. Y ya lleva tres carambolas. Ahora está sobre un registro, el cual hay posibilidades de que le vuelva a armar. Miren, pero la velocidad de la bola sale muy rápido. Miren. Una más. Está muy, muy, muy adaptado a la mesa Iván Rosales. Lo estamos viendo con la facilidad que está haciendo carambolas. Cuestión que se le está dificultando a Ramón Sandoval, que realmente no ha logrado todavía concretar un tiro importante, porque todavía tiene un poco como que de desconocimiento de la mesa. Las mesas, les recordamos, son mesas MIN, mesas con mucha velocidad. Aparte del el paño está muy bien, es un paño, habría que ver qué paño es el que le pusieron, pero tiene una velocidad excelente. Vemos ahora a Ramón Sandoval, quien ...16-8... Vamos a ver, va a ser un registro con jalón. Miren, ahí está. Muy bien ejecutado, pero creo que se va a ir a la esquina. Y ahora está su oportunidad nuevamente Iván Rosales. Iván Rosales está jugando con una confianza
que le está permitiendo hacer caramolas con un grado de dificultad importante. Ahora vamos a ver que va a tirar un... Va a tirar un tiro con retroceso. Miren que bien la agarra, pero... No, se le va la carambola por muy poco. Yo creo que el choque le logró alejar el tiro. Y nuevamente está Ramón Sandoval, quien probablemente va a tirar un registro. Eduardo González le manda un saludo a su pareja, a Sosa, que por cierto aquí lo tenemos. Aquí está platicando y platicándonos de lo excelente que resulta hacer los paños Million. Vemos aquí a Ramón Sandoval. Lo vengo a invitar una limita. Para esta botellita se va con todo el servicio, todos los refrescos. Y helos, todo el servicio completo. De así te pongo mi boleto. Se le acaba de ir. A Mario Sánchez, saludos. Nos manda a Carlos Elías y a su servidor Antonio Muñoz. Saludos, Mario. Espero que te encuentres bien y ojalá nos podamos ver en alguna transmisión, Mario. Estamos aquí desde este formidable recinto billarístico, Stadium Club Billar, aquí en Culiacán, Sinaloa, donde pues, se han dado cita a un número importante de jugadores, jugadores con calidad billarística de Colombia, de Estados Unidos, de México. Y bueno, hace rato precisamente, Mario, me estaban comentando que dónde has andado. Y bueno, lo que a mí me queda claro es que has andado en provincia también, promoviendo el billar en algunos estados y... Pues qué bueno, felicidades, Mario, y ojalá nos podamos ver. Saludote, cuídate. Vamos a seguir viendo este reencuentro entre Ramón Sandoval, quien está todavía muy abajo en comparación de Iván Rosales, quien lleva en el tiro Ramón Sandoval 8 carambolas contra 17 de Iván Rosales. Y vemos esta posibilidad que va a tirar de el recorte. No, lo tira dos vueltas, pero se le va a ir y no creo que vaya a cuadrar lo suficiente. Y ahora está en su oportunidad nuevamente Iván Rosales. Iván Rosales ahí tiene la posibilidad de... Va a tener la posibilidad de... Está pensando el tiro, pero creo que se va a ir por un... Por una tabla. Sí. Creo que va a irse por la tabla. Miren su tiro. Vemos la ejecución y por muy poco se le fue la carambola y nuevamente le deja la posibilidad de una tabla. Ahora le corresponde a Iván Rosales, digo, perdón, a Ramón Sandoval, el tiro, pero no nos está ni... Creo que va a agarrar la bola. Se le va la carambola nuevamente a Ramón Sandoval. Sí hay un poco de desconfianza con la mesa, tal vez, que está demasiado veloz. Y bueno, los billaristas, la mayoría estábamos acostumbrados a jugar un poco con mesas menos fuertes, menos... Entonces esto pues es, lo vemos que sí complica un poco la... Ahora vemos Iván Rosales, quien va a tirar ahí un tiro corto y se le va la carambola por muy poco. Qué buena carambola intentó hacer Iván Rosales, se le va por muy poco, pero... El marcador continúa 18 para quien está en el tiro. Ramón Sandoval contra 17 de Iván. Vemos el tiro que va a ejecutar de Tiki. Y se la logra mover, no se ha movido. Y se la quita a Ramón Sandoval de choque. Y ahora Iván Rosales está calculando. Hay que ver, miren, aquí está el tiro que va a hacer, ese registro cortito de cabaña, pero se le va y creo que va a llegar la carambola
y va a ser buena, ¿eh? No, por muy poco se le va. Ustedes pueden observar en este tiro tan, tan disminuido de fuerza y cómo hasta dónde llegó la mesa. La velocidad que tiene estas mesas está muy, muy, muy buena. Ahora vemos a Ramón Sandoval, quien probablemente va a tirar un registro por fuera. Y creo que se va a quedar corto. En el cuadre se la va a dar. Sí. Ahora tiene la posibilidad nuevamente de agarrar un registro. Ahí lo que tiene que nada más pensar. Su llegada está midiendo. Y si va a ir por un registro por fuera. A Ramón Sandoval se le está complicando el juego porque realmente veo que sí tiene un poco de desconocimiento sobre la mesa, la reacción de la mesa, y eso le está complicando el juego. Le ha dejado unos tiros importantes, miren ese cuadro que intentó hacer. Ahora está Iván Rosales, quien lleva 17 carambolas. Iván Rosales, y ahora va a tirar un tiro de registro largo. Vemos la ejecución y le logra sacar el choque y la carambola va a ser muy buena. Lo cual lo pone en 18 carambolas en contra de Ramón Sandoval, que lleva 10. Vemos el pasabola que va a ser Iván Rosales. Creo que fue muy correcto. Sí, la carambola agarró muy bien. 19 contra 10. Se le está complicando mucho el juego a Ramón Sandoval. Y Iván Rosales se muestra muy confiado. Se muestra con mucha seguridad al momento de estar tirando el... Aquí lo vemos en este zigzag, pero se va a quedar muy buena la carambola. Le debo agradar la carambola. Y ahora le queda la posibilidad de un tiro a dos vueltas, que no va a dejar de aprovechar Iván Rosales, evitando, mire, evitando nada más el choque. Y muy buena la carambola de Iván Rosales. Una más para Iván Rosales. Tigre Johnny, saludos al buen Mayonesa. Sí, claro, le mandamos un saludote. Muy buena la carambola, aparte de bueno, carambolas circunstanciales que le han dado dos carambolas. Y bueno, ahí vemos, sí. Lo cual ya lo está poniendo en 21 carambolas contra 10. Sí, lleva una serie importante ya Iván Rosales. 6 carambolas. Está próximo ya a terminar el juego. Miren este registro, este de cabañita corta. Qué bien la ejecución. 7 y creo que ya está muy... 24. Muy buena la carambola. Si no estamos equivocados, ya lleva 25 carambolas a 10. Es una serie de 8 la que ha realizado Iván. Y ahí se va a quedar muy corto. Tigre Johnny, el Máster Rosales es de Tijuana, Baja California. Gracias por el dato. Está tirando burro. Bernardo Chávez, bueno, está tirando burro. Comenta, no, estaba tirando con la negra, que es la amarilla, que es la que le corresponde. Jorge va con el amarilla. Jorge Armando Bayana Silva es la amarilla. Miren, una carambola más para Ramón Sandoval, quien llega a 11 carambolas. Pero sí se le está complicando ahí el... Thank you.
le están apoyando aquí los, de acuerdo a los Ramón Campos, muy bien mi Rosales Villares, Las Vegas, Tijuana contigo, está tirando burro, dijo José Emilio Ponce Carrillo, Cirilo Olvera está tirando burro. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de inmediato de está tirando con la bola equivocada? Está sobrado maestro Rosales, jajaja. Ja, ja. Dice Audi Germán Gálvez que está sobrado. La verdad es que está jugando muy bien, independientemente de todo. Joseph tiró burro Rosales. Sí, pero pues no comentó nada, absolutamente nada Ramón Sandoval. Entonces, pues, no, sí. José Luis López, aparte de mal organizador, hasta tramposo. Tiró con las dos bolas, Antonio, ni viendo mar, atina. Tiró dos tiros con la bola contraria. Es que se las iba a acomodar, tiraba con lo más fácil. Lo que pasa es que tengo la impresión de que Ramón Sandoval está tan preocupado porque que no logra concretar carambolas que ni cuenta se dio de todo eso. Gustavo Redondo, después del choque, tiró con la otra bola. Gracias, Gustavo, por el comentario. Héctor Armando López Quintán tiró burro e hizo tres carambolas con la bola equivocada. O sea, estuvo tirando con las dos bolas y hizo una serie importante, ¿no? Tiró borra después del cheque. Gracias del choque, dice Gio Islas. Chequenlo, Manuel Rosales dice que lo chequemos. Desafortunadamente, pues ya van en caballo de Hacienda. Lleva 25 carambolas contra 11 de Ramón Sandoval, Alex Galindo, Tolentino, sí tiró dos con la bola equivocada. Y te digo, y Ramón Sandoval ni cuenta se dio de los tiros. Hazlo tú, Colorado. Se equivoca después de la arepa. Ándale, sí tienes razón, Jorge. Armando Bayona. Tigre Johnny, la verdad está dando un juegazo, máster. Independientemente de las dos burros que tú acabas de tirar, independientemente de la bola equivocada con la que tiró, está dando un muy buen juego, eso sí. Miren, muy buena por parte de Ramón Sandoval. Alex Galindo, Tolentino, para eso hay jueces. Desafortunadamente aquí no. Pompón, Cucota. Es que estaba más difícil con la blanca. Yo creo que sí, ¿verdad? Vemos el registro con jale que hace el maestro Sandoval y se le va la carambola. Eric Pérez Vázquez, todas las carambolas de su serie fueron con burro. Híjole, de verdad que Audi Guzmán Olvez Ramero. ¿A cuántas carambolas? Gracias, atentos, saludos. Familia Villarística, dice Audi Germán Gálvez. Están a 30 y vamos en el marcador 20-15, 25-15. Favor, Iván Rosales. Vamos a ver su tiro, a ver qué. Creo que sí le va a cuadrar, miren bien. Sí, le llega muy bien a casa. Jorge Emilio Ponce Carrillo, en el billar se tira lo más fácil. Exacto. Tú tienes que aprender a. Decía un amigo, si aprendes a hacer todo lo fácil, lo de lo difícil, no tienes por qué forzarte demasiado. Le hizo tres burros, dice Eduardo González, Alex Galindo, Talentino. Ja, 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 ok. Todos los camarambolas de su serie fueron con burro. Pom, pom, cota, no solo tres, pero le permitió avanzar en una serie de ocho carambolas. Digo, indudablemente que fue una. No, yo estaba narrando y la verdad no me di cuenta, y les agradezco que ustedes sí están al pendiente, que estén muy al pendiente, porque sí hay que comentar después con Ramón Sandoval lo que sucedió. Pero también Ramón Sandoval estaba tan metido en el juego, tan preocupado de lo que está sucediendo en el juego, que no se dio cuenta. Vemos el tiro de Iván Rosales, creo que va a ser bueno. Miren, lo cual ya lo está poniendo en 27 carambolas. José Luis López, así tira Carlos Elías, pura calaverita. Miren el tiro a dos vueltas. Creo que va a ser buena, creo que el cuadre va a ser lo suficientemente bueno. Dos, lo está poniendo ya en 28 carambolas. José Luis López, así tira Carlos, pura calabacita tierna, dice Josep. Josep en el minuto 47 empezó a tirar burro.
Saludos. Ramón Campos. Saludos a mi amigo José Luis López. Ya ni vienes a los torneos, amigo. Maestro José Luis López, el maestro de los 502 sistemas. Saludos. Tigre Johnny dice, conocemos al máster Iván Rosales, goza de una excelente ética personal, seguramente en mi cuenta se dio. Yo creo que no lo, bueno, pienso que no lo hizo intencional. ¿Cómo va Casquillo? Casquillo Guillermo María Pérez acaba de ganar hace un momento, le ganó al maestro Plata y le ganó por un amplio margen, ¿eh? No te puedo decir el resultado porque no lo vi, pero yo cuando vi iban 17-4 a favor el maestro Casquillo. Vemos ahora miren qué buena ejecución, lástima que no pasa. ¿Cómo va Casquillo? Ya lo acabamos de comentar. Estamos ahora viendo a Ramón Sandoval, quien tiene la posibilidad aquí de probablemente de una tabla, amigos, porque pues yo no le veo mucha posibilidad ahí de que agarre un... Sí está midiendo una tabla. Vamos a ver qué logra hacer. Dile a Sandoval que llore con la federación. Miren, se le logra ir por un poco a Ramón Sandoval. Que llore a la con la federación a ver si le quitan el partido a Iván. Sí, ¿verdad? Porque indudablemente sí está mostrando mucha superioridad en esto, hasta en este encuentro Iván Rosales. Y la verdad es que tiene un conocimiento amplio de la mesa. Aarón Macías, eres mi ídolo. Teacher Iván Rosales. Miren, va a tirar ahí una tabla con poco agarrarla para que logre cerrar. Miren qué bonita, miren, ustedes la acaban de ver. Se veía la intención, pero el problema era agarrar exacto esa bola y él lo logra hacer, lo cual ya lo está poniendo en 29 carambolas. No creo que no la haya cantado. Miren el tiro a dos vueltas y logra un choque sacar y logra el segundo choque, pero esa carambola creo que ya va a cerrar demasiado. Y si no estamos equivocados, ya está. Ya está a punto de terminar el encuentro. Mario Sánchez, excelente paraguas. Lleva todo el servicio, ya lleva refrescos. Si no te gusta el whisky, te la puedo cambiar por... Mario Sánchez, excelente paraguas. Tequila, brandy, lo que guste. José Luis López le tiró cuatro con la otra bola, que le diga a Hermilo, el presidente de la federación. Audi Germán Galvez Romero, un excelente sombrilla. Jesús dice, en estas mesas sí funcionan los sistemas. Miren, que se le logra ir esa Aarón Macías, ya teacher, puras paralelas. Para el sol y para el aguas, dice Pompon Cota, el paraguas. Va a tirar un recortito, me parece, sí. No, la tira dos vueltas, miren qué bien la agarró y el choque ya lo sacó y con eso creo que se va a concluir, ya está. Y se acaba la partida, miren, muy buena encuentro, el marcador final, 30-15. Le cortamos un poquito, amigos, porque la música está muy fuerte y no queremos que nos vayan a sancionar la página. Así la hacemos, amigos.